Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Hasta el sector donde desemboca el caño del Rosario al San Silvestre llegaron funcionarios de la Alcaldía, Gobernación de Santander, CAS y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, UNAP, para determinar las condiciones en que se encuentran estos cuerpos de agua, donde el fin de semana anterior se presentó una mortandad de peces y otras especies. Ellos están buscando fuentes alternativas de trabajo y esas fuentes alternativas de trabajo pueden ser dadas a través de la limpieza de los caños y el destaponamiento de los caños. Hay un trabajo que viene haciendo la UNAP con el nivel central, es decir, con el nivel nacional, para dos ciénagas. La ciénaga de Loponio, la ciénaga de San Rafael de Chucuri, y de aquí ya ha salido una directriz para hacer la gestión ante el orden nacional para que se incluya el caño San Silvestre y estos pescadores puedan tener allí esa oportunidad de trabajar. Un equipo periodístico Enlace Noticias acompañó la visita, en donde, según Javier Sarmiento, secretario departamental de Agricultura, lo que se pretendía era en terreno establecer acuerdos y compromisos con las comunidades a quienes, fue franco, no se le prometieron ayudas. Propuestas hacia el corto plazo, que busquemos una ayuda para el sector inmediata, para su sustento, cosa que es un poco difícil porque esto solamente se puede aplicar en casos en que el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo decrete la calamidad pública, y en este caso hay bastantes aspectos que no aplican. Gobierno local y departamental anunciaron acciones a implementar con esta población rural del corregimiento El Llanito. Vamos a gestionar un convenio interinstitucional con las diferentes entidades ambientales y las diferentes asociaciones de pescadores que se encuentran aquí en la zona, con el fin de realizar una limpieza de caños y repoblamiento de peces. Es un esfuerzo y vamos a sentarnos la próxima semana con la Secretaría de Medio Ambiente y con el señor alcalde para empezar a mirar cómo entre las dos entidades aunamos recursos para también generar un impacto aquí para mejorar la condición de la conectividad de estos cuerpos de agua como lo venimos haciendo en otras partes. Por ahora, y aunque no se determinan las causas del daño ambiental en las fuentes hídricas, autoridades tienen indicios de que la industria del petróleo y las aguas negras de las comunas de Barranca Bermeja que caen al cuerpo de agua estarían generando este panorama.